pedido porque dicen que tienen que empezar a cubrir otras personas esos cargos. En otros casos tenemos compañeras y denuncias que han llegado a nuestro sindicato, que las compañeras han sido evaluadas de muy mala manera por la directora en forma arbitraria, le han quitado sus puntajes y esto ha impedido de que ellos puedan acceder a tener más horas, que era lo que ellos anhelaban, porque ustedes han visto el incremento del sueldo no aumentó y esto le garantizaba a ellos poder llegar a subsistir hasta fin de mes, cosa que ahora no lo están pudiendo hacer. Así que por eso la problemática de que nos encontramos acá apoyando a estas compañeras, pidiendo que se les restituya la fuente de trabajo y que se reevalúe cómo se ha dado las horas a los demás docentes. ¿Cuántos despedidos hay? Hasta ahora tenemos tres compañeras despedidas. ¿Del nivel secundario? Sí, del nivel secundario. La verdad que lamentable en esta situación, en estos tiempos, la verdad que nosotros venimos a repudiar como sindicato, como mujeres trabajadoras, venimos a repudiar el accionar de las autoridades que sin pensar en la situación familiar, económica de esa compañera, la han despedido como si nada. Yo no tengo la potestad de dar o quitar horas a nadie. Nosotros dependemos de la Dirección de Educación de la Municipalidad, donde se les hace una puntuación a todos los docentes. Ahí se hacen los ofrecimientos de las horas y los cargos para nuestra institución. O sea que no soy responsable de quién continúa trabajando y quién no. ¿Si habían hecho este reclamo formalmente? Acá en dirección no se acercó ningún docente, nadie a plantear la situación. Es más, lo que yo acabo de ver, personal de servicio que se acercó, pertenece al nivel primario, cosa que me llama la atención, porque si hay alguien que debería estar reclamando, deberían ser de este nivel. ¿No son del nivel secundario? No, las personas que estaban en la puerta son del nivel primario, de los que no están bajo nuestra potestad acá.